Ven Espíritu Divino, otro trozo de esa hermosa secuencia de Pentecostés, dice, Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma. Es bueno repetir muchas veces estas palabras lentamente para que sean como gotas de paz que calmen nuestras perturbaciones, porque estas palabras nos ayudan a dejar de resistirnos al amor del Espíritu Santo, ya que no hay nada que temer. En lugar de traernos dificultades y preocupaciones, Él viene a consolarnos, viene a ayudarnos a enfrentar todo aquello que nos da miedo, viene a darnos calma en medio de las tormentas, viene a decirnos que siempre es posible empezar de nuevo. En lugar de ser alguien que necesite hacernos daño, Él solo puede desear nuestro bien, porque es amor puro, amor sin mezcla de odios ni rencores. Él siempre está lleno de bondad y en lugar de ser una fuerza que viene a perturbar nuestro interior o que viene a hacernos sentir la amargura de nuestra pequeñez, Él viene a reposar en nosotros con una inmensa dulzura. Nos cuesta reconocerlo porque nosotros le prestamos mucha atención, más a los sentimientos negativos que dan vueltas en nuestro interior, pero Él es el dulce huésped del alma. Si pudiéramos descubrirlo, sabríamos que no hay nada más dulce que su presencia.